Ya, ahora sí, ya estamos al aire, ya nuevamente. Gracias, tuvimos un pequeño corte. Entonces, les comentaba que hoy tenemos la presentación de don Michael Soto Rojas en la charla de seguridad de Costa Rica en tiempos de pandemia. Don Michael cuenta con una maestría en gestión pública del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Además, licenciado en criminología y en derecho. Cuenta con más de 29 años de trayectoria en diferentes áreas, tales como delitos contra la propiedad, delitos varios, robo de vehículos. Ha sido jefe de sección de estupefacientes, así como de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial. Actualmente, desde el 8 de mayo, se desempeña como ministro de Seguridad Pública. Le damos la más cordial bienvenida al máster Michael Soto Rojas y quien les dejamos con la ponencia. Buenas tardes, don Michael, gusto saludarlo. Gracias, don Mario. Buenas tardes y un saludo muy especial para todos. Gracias por la oportunidad de compartir con los criminólogos, el público en general y, bueno, mi colegio de criminólogos. También tengo la dicha de ser criminólogo ya hace cerca de 16 años. Bueno, vamos a entrar a hablar de un tema que ha sido muy, muy importante. Voy a tratar de ser tremendamente práctico en explicar un poco cómo se ha manejado el tema de la pandemia vinculado a seguridad, con las virtudes y los defectos que se han logrado dar o desarrollar en este tema, con los aciertos y desaciertos, pues para que todos conozcamos un poquito cuál es esa realidad. Para ver si me pueden poner la presentación, por favor, para empezar a desarrollar el tema. Bueno, aquí es un poco, quisimos reflejar en esta fotografía la labor de los diferentes cuerpos de policía, que aquí vemos los del ministerio, pero realmente en este tema del manejo de la pandemia han participado todos los cuerpos de policía del país, absolutamente todos, los del Ejecutivo, los del Poder Judicial, las policías municipales, y refleja un poco el trabajo, el sentimiento ante esta circunstancia tan extraordinaria y tan particular. Siguiente. Bueno, aquí en esta filmina lo que queremos hacer es un contexto de cuándo empezó a desarrollarse el tema del COVID-19 y cuándo ya empezamos a sentir esas secuelas en Costa Rica. Como todos ustedes sabrán, el 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud emite la orden sanitaria, aunque ya había iniciado en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, desde hacía aproximadamente ya un mes para el momento en que la OMS genera esta alerta. Lo cierto es que hasta el 30 de enero se empieza a ver como tal el problema, y realmente debo decir con toda claridad que nadie estaba preparado, ni Costa Rica, ni ninguno de los países del mundo, ni el mundo como tal, ninguna de las potencias con todo su poderío económico han logrado sortear la difícil circunstancia ante la que nos ha expuesto el COVID-19. Y bueno, ya para efectos de Costa Rica, tomamos como referencia la fecha 16 de marzo del 2020, cuando ya se declara estado de emergencia nacional, que aunque se empieza con pocos casos, lo cierto es que en ese momento se empiezan a tomar una serie de medidas que vamos a ir analizando a lo largo de estos minutos de conversación, donde se trata de contrarrestar o aplanar la curva para que los efectos sean lo menos nocivos para el país. Como ustedes pueden ver en esa filmina, y al momento tenemos 97.922, es decir, casi 100.000 casos reportados. Ahí también ustedes pueden ver los datos de Nexo. Casos nuevos que se han venido generando también en el último reporte y cuáles son los casos por Nexo. En los últimos días podemos hablar de aproximadamente unos 1.200 a 1.300 diarios. Es situación que nos pone en un momento pues bastante complicado el país, quizás de los más agudos, con un promedio de muertes aproximado a los de 10 a 15 diarios, que ya en este momento el COVID-19 o la COVID-19 podría, o más bien es la tercera causa de muerte en el país. Como ustedes ven este cuadrito, que son datos del Ministerio de Salud, los últimos datos, 81.700 personas aproximadamente son nacionales y 16.100
27 son personas extranjeras. Y bueno, aquí vemos los casos, cuántos casos tenemos activos en este momento, cómo ha estado el proceso de recuperación de casos, que porcentualmente tenemos más casos activos, los rangos de edades, los casos acumulados, pero bueno, esta filmina lo que pretende darles es una contextualización de cómo estamos en este momento, casi llegando a los 100.000 casos, que es una cantidad importante, que es una cantidad de análisis, de preocupación. Sin embargo, vamos a ver más adelante qué medidas se han tomado y cuál era el efecto o la necesidad de tomar este tipo de medidas, que más que hablar de temas de salud, indudablemente estamos hablando de temas de seguridad y están estrechamente relacionadas una con la otra para realmente tener positivo o tratar de buscar que el asunto no nos afectara tanto como país. Siguiente. Bueno, esta filmina dice, o analizamos, o lo que pretendemos mostrar, cuáles fueron las decisiones estratégicas para el abordaje de la pandemia con impacto en la seguridad pública. Lo primero que hizo, lo que se hizo fue constituir el COE, que es el Comité de Emergencia, que tiene varios niveles. El COE básico es donde están básicamente el ministro de Salud, el señor Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, algunos otros funcionarios de Caja, de Comunicación, el señor presidente, y el suscrito tomando decisiones al respecto de qué medidas se iban a ir desarrollando, pues para tratar de contrarrestar, como les decía anteriormente, el tema. Y también viendo los ejemplos, indudablemente a nosotros nos llega el tema en marzo, pero ya en otros países, como en China, que había empezado desde finales de diciembre, y toda la afectación que tiene Europa en enero, febrero, y empezamos a ver qué medidas se habían tomado, pues para ir tratando de buscar esas estrategias de otros países para contrarrestar. Una, la primera, y aquí para ir viéndola una a una, es el cierre de fronteras. El cierre de fronteras es como, o la intención es hacer una burbuja en el país, es decir, cerrar el país, cerrar las fronteras, cerrar los accesos, para que personas contagiadas de otras latitudes no ingresaran al país. Esto representó un desafío enorme, porque por un lado estamos hablando de al cerrar fronteras terrestres, por la naturaleza de Centroamérica, pues representaba una dificultad enorme. Tomemos en cuenta que Costa Rica tiene con Nicaragua, vecino del norte, cerca de 300 kilómetros de frontera, y con Panamá, vecino del sur, aproximadamente 600 kilómetros de frontera. Entonces, el cerrar las fronteras terrestres, el poner policías ahí metro a metro, punto a punto, era materialmente imposible. Y aquí fue donde buscamos la estrategia, bueno, de integrar todos los cuerpos de policía como uno solo, que fue una disposición presidencial y que estaban a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles, el uso de drones, el uso de nuestros aviones, de nuestros helicópteros, para evitar que los flujos por los caminos irregulares, principalmente de la frontera norte, evitar el ingreso al país. Se hizo un esfuerzo enorme, un trabajo que debemos reconocer a los hombres y mujeres de los cuerpos de policía, pero con la dificultad que estábamos hablando de una extensión territorial impresionante. Además del tema de los flujos migratorios de personas que avanzan por toda la región, por todas las Américas, que van buscando su sueño americano de llegar hasta los Estados Unidos. Entonces, el flujo de algunas nacionalidades, sobre todo extracontinentales, como personas del sudeste asiático, como personas haitianas, como cubanos, que ingresan al continente americano, allá la masa continental, por algunos países de Sudamérica, como Chile, Ecuador, Colombia, y empiezan a caminar o a transitar por toda Centroamérica para llegar hasta México y de allí cruzar a los Estados Unidos. Estos flujos, que muchos son irregulares, tuvieron que detenerse con algunas problemáticas asociadas, con algunos que ya estaban atorados en los países, y esto representó ese cierre de fronteras también un desafío en poder cerrar de una forma adecuada las fronteras y también el contener a las personas que estaban o están, porque esto no ha terminado, que están en cada uno de los países
pues para evitar de que ellos fueran transitando de país en país y por ende que eventualmente se fuera transmitiendo el virus. Otro punto que es la restricción vehicular sanitaria, que lo que pretendía era evitar en ciertos horarios la movilidad de vehículos en ciertos horarios. Hubo momentos al principio de la pandemia donde casi, recordarán ustedes, abril, que es Semana Santa, donde prácticamente la circulación fue cero y después se fue regulando de tal forma de que fuera 20-80 o 80-20. 80 vehículos no se movilizaban y 20 circulando. Para tratar, como les digo, este medio de locomoción, que es tan importante el vehículo, las personas se quedaran en su casa pues, para protegerles la salud. Y bueno, ahí se generó toda una serie de circunstancias respecto a la movilización de personas con permiso para aquellos que iban con fines laborales y demás. Y bueno, todo esto ha venido cambiando poco a poco, con horarios diferentes, con restricción los sábados y domingos de 50-50, 50 circulaban por pares o en pares, y 50 en la casa, y ahora pues se ha venido abriendo por un clamor social, por el tema más que todo económico, en el cual hay dificultades en el país, pero es un tema que en su momento también ayudó mucho. Otro punto, siguiendo con el orden de la presentación, que a la fuerza pública, a la policía, se le dio la potestad sanitaria. Es decir, que la policía, porque el exceso de trabajo por las restricciones en torno a la apertura o no de cierto tipo de locales, como bares, como restaurantes o algunos locales, discotecas, casinos, donde se aglomeraban muchas personas, el Ministerio de Salud no tenía la posibilidad de pues girar órdenes sanitarias en ese sentido. Entonces, la potestad sanitaria se le dio a la fuerza pública, situación que todavía se mantiene. Bueno, el cierre también de establecimientos, como los que mencioné anteriormente, establecimientos donde se aglomeran muchas personas. Hay que recordar que para el momento el tema de los protocolos de protección, lavado de manos y demás, estaba en una forma muy incipiente, muy básica, y conforme se han ido desarrollando, pues ha habido dándose un poco más la apertura. Sin embargo, al principio, tomando como referencia otros lugares del planeta donde focos de contagio eran en discotecas, en bares, en sitios públicos donde las personas se aglomeraban, la idea era cerrar este tipo de establecimientos. Situación que todavía se mantiene con algunos pocos porque ya se ha venido desarrollando muchísimo más y de una forma más efectiva el tema de los protocolos. Bueno, el cierre de espacios públicos también, con la intención de evitar la aglomeración de personas como playas, parques, situaciones de este tipo para también tener o limitar esa posibilidad. Bueno, todos los cuerpos de policía a un solo mando, ¿verdad?, que se le dio al Ministerio de Seguridad Pública, situación que aún se mantiene con la mayoría o sobre todo con los que pertenecen al Poder Ejecutivo. No así como la policía judicial o con las policías municipales. Lo cierto es que al principio sí se trabajó como un solo grupo, con un solo objetivo. Y también refuerzo de la policía judicial, que pasó a integrarse y a hacer labores de protección en fronteras, acompañamiento a la fuerza pública o a las demás policías, pues para evitar el desarrollo de la pandemia. Todas estas decisiones estratégicas que ustedes ven aquí en esta filmina fueron decisiones valoradas con la intención de evitar el crecimiento exponencial del tema del COVID, todas asociadas a la seguridad. ¿Y por qué? Bueno, porque la policía tuvo que trabajar en cada uno de estos puntos que he mencionado anteriormente para hacer o buscar el cumplimiento de las medidas. Situación complicada, situación difícil, porque como veremos más adelante, pues tuvimos que seguir atendiendo seguridad ciudadana, crimen organizado, narcotráfico, violencia intrafamiliar y además de todas estas otras potestades que se le dieron a los cuerpos de policía. Y como dije al principio, situación para la que realmente nadie estaba preparado o no se esperaba semejante condición de complejidad, y el desafío fue justamente el ir poco a poco implementando sobre la marcha y viendo los ejemplos de los países vecinos o países de otros continentes para tratar de hacerlo
de la mejor forma. Siguiente. Bueno, los mayores retos para los cuerpos de policía, como le digo, hay una correlación directa entre el tema de la pandemia y el cumplimiento o ser primera línea de atención en este tipo de temas. ¿Qué nos enfrentamos al principio? Bueno, que nuestros oficiales, nuestros policías necesitaban equipo de protección, es decir, para ir a ayudar a los ciudadanos, para ir a dar órdenes sanitarias, para proteger la frontera, necesitábamos equipo de protección, aunque fuera equipo de protección básica, como el cubrebocas o la mascarilla, o la utilización de jabón o alcohol. Una situación, como les digo, para la cual no estábamos preparados, tuvimos que correr mucho para buscar este tipo de insumos. Recordarán ustedes que había una escasez mundial, literalmente mundial, sobre equipos de protección. Y bueno, la policía no podía darse el lujo de decir, mire, no tengo, no puedo, hay que salir adelante. Y ahí, entre esos desafíos y en momentos críticos, siempre surgen ideas importantes, tan sencillas, tan simples como darle soporte a cada una de las unidades policiales de un tubo de PVC con una llave para poder almacenar agua y que los oficiales constantemente se estuvieran lavando las manos, o buscar ayuda de países amigos como Estados Unidos, como China, para que nos dieran mascarillas, aunque sean básicas. Y bueno, conforme fueron pasando los meses, se fueron solventando y ya se hicieron posteriormente compras para que cada oficial pudiera tener su mascarilla, pero al principio esto, que podría entenderse como sencillo o básico ahora, fue un enorme desafío. Correr para buscar, fabricar, comprar, y eso pues indudablemente tuvo su trabajo muy importante para lograrlo. El tema de los protocolos. Los cuerpos de policía realizan una serie de actividades importantes donde hay un contacto directo con las personas. Entonces, teníamos que tener un protocolo de cómo hacer aprehensiones, es decir, cómo detengo yo a una persona. Si le digo a una persona que está detenida y que le tengo que poner las esposas para presentarlo a los estrados judiciales, bueno, ¿cómo es ese proceso para evitar el contagio de nuestro oficial? ¿Cómo es ese proceso para cuando está en una delegación esta persona o esta persona que por derechos humanos requiere asistencia, es decir, alimentación, aseo, y una serie de circunstancias, ¿cómo realizarlo? Entonces, ese detalle, paso por paso, de cómo un oficial nuestro realiza este tipo de actividades, fue un protocolo que hubo que desarrollar pues, para evitar que nuestros oficiales se contagiaran. ¿Cómo hacer un allanamiento? Un allanamiento que en algunas ocasiones, en este caso en particular de la Policía de Control de Drogas, cuando es un allanamiento violento, que se utiliza la fuerza para ingresar a una vivienda, y va a tener contacto con objetos y personas dentro de este lugar. Entonces, ¿cómo es ese protocolo? ¿Cómo se desarrolla? Paso a paso. Servicios a la ciudadanía. Bueno, recuerden que el Ministerio de Seguridad Pública da un servicio, por ejemplo, inscripción de armas, seguridad privada, dactiloscopía, que es el toma de las huellas a las personas, las huellas digitales, es decir, cómo tocar a esa persona. Es la utilización de guantes, lavarse las manos, cubrebocas. Todo este tipo de detalles fueron procesos tremendamente complejos. Incluso hasta el hecho de cuando se detenía una persona y presentarla a los tribunales de justicia, ya los jueces o fiscales no querían tener un contacto directo, querían todo hacerlo por videollamada. Bueno, el Ministerio de Seguridad en algunas delegaciones y en la mayoría no contaba con los dispositivos electrónicos para poder hacer ese tipo de actividades. Bueno, hubo que recurrir incluso a la ayuda de los mismos oficiales para evitar ese contacto. Y todos estos desafíos sin tener una preparación previa, sino mucho al cuidarse, al protegerse, al entender, para evitar alguna circunstancia en particular. El reclutamiento de policías. Nosotros en el Ministerio de Seguridad Pública, por diferentes circunstancias, y al mes, por despidos, por renuncias, por jubilaciones, se nos van aproximadamente entre 40 y 50 policías y estábamos en un proceso de reclutamiento continuo. Todo esto tuvo que detenerse, las capacitaciones de la policía, cursos que estaban en marcha tuvieron que detenerse y bueno, ahora poco a poco vamos implementando este tipo de actividades siempre con el tema de los protocolos, el distanciamiento social y el tener la posibilidad de establecer mecanismos para evitar el contagio. Porque como ustedes ven en este cuadro que está a la par,
En total, desde que empezó la pandemia, la fuerza pública ha tenido 646 personas oficiales, hombres, mujeres, jefaturas, personal de base, contagiados. Ya bien sea directos o por nexo, pero hemos tenido personas contagiadas, además de las órdenes sanitarias por la presunción de contacto de un oficial contagiado con sus compañeros. Curiosamente, al principio creíamos que era más el riesgo de contagio con usuarios o con detenidos que con el propio personal. Aquí nos dimos cuenta que nuestros oficiales son tremendamente cuidadosos cuando tienen contacto con personas de afuera, pero cuando están en contacto entre los mismos compañeros, se descuidaron algunas cosas. Y bueno, eso también representó otro desafío. Y como ustedes pueden ver aquí, bueno, 1,683 órdenes satelitarias, 1,279 ya cumplidas, 404 activas. Bueno, toda la metodología de que cuando detectamos un oficial contagiado, tenía que irse a valorar por parte del médico. Un médico nuestro iba hasta las delegaciones policiales y hacer una valoración, desinfección de la delegación, de las celdas y demás, pues para evitar que esto se diera. Como les digo, con un trabajo enorme, con un trabajo complejo, pero se ha venido avanzando poco a poco. Siguiente, Filmina. Bueno, ya desde el punto de vista, ya les expliqué un poquito, digamos, el manejo de los protocolos, el manejo a lo interno, pero ahora es el abordaje de lo que ocupaba el Estado costarricense, los ciudadanos, para la atención de los focos de contagio. El primero que les muestro aquí fue el tema de las cuarterías. Cuando esto empezó, el tema de las cuarterías, sobre todo en el centro de las ciudades y principalmente en los cuatro distritos del Cantón Central de San José, tener contagios de personas que vivían en condiciones insolubles o de hacinamiento, donde en una habitación de una cuartería podían estar 5 o 6 personas o hasta más, y en la cuartería como tal 40, 50 personas. El Ministerio de Salud detectaba ese foco de contagio, le hacía la prueba a las personas y resultaban todas contagiadas o con nexo. Entonces, la policía durante 14 días, 15 días, 2 semanas, tenía que darle seguridad perimetral a esa cuartería para que las personas no salieran. Entonces, eso demandaba recursos 24/7, controles, con alternativas. Personal que estaba dedicado a la seguridad ciudadana tenía que dedicarse al tema de protección de ese perímetro, inclusive de coordinar con otras instituciones para que las personas tuvieran alimentación y agua para consumir. Ese fue un abordaje que, bueno, también, como les decía, nos restó importante recurso para el tema de la seguridad ciudadana como tal. En los centros penitenciarios, que está la policía penitenciaria, pertenece al Ministerio de Justicia, lo cierto es que, bueno, ellos como parte del aparato policial también tenían su labor. Se tuvieron que cerrar los centros penitenciarios para visitas, el tema de los envíos que le hacen a los privados de libertad, como alimentos, como ropa, tuvo que limitarse mucho. Ya después vinieron desarrollando protocolos poco a poco, y estos protocolos pues hicieron que se dieron contagios, por supuesto, pero que fueran controlados adecuadamente, y realmente la cantidad de personas en centros penitenciarios, tanto oficiales como privados de libertad, ha sido manejado adecuadamente hasta el momento. Recordemos que la pandemia no ha parado y ha venido como en estadios o en momentos, pero los desafíos siguen. En cualquier momento podríamos enfrentarnos a una segunda ola, a una tercera ola, o algún otro tema que hay que trabajar. El tercer punto es el transporte comercial de la región. Se había detectado unos clústeres o focos de contagio de transportistas que venían de otros países de Centroamérica, que venían contagiados, entraban a Costa Rica a dejar un producto. Ellos, cuando entran al país, buscan el sacar una carga del país para que el trabajo les sea rentable, y esto se volvió un foco de contagio. Es así como se crearon dos estrategias: los convoys sanitarios, que eran que nuestros policías establecían convoys. Tuvimos convoys hasta de 40, 50 tráiler, imagínense ustedes, 50 tráiler transitando por las calles de nuestro país en un convoy sanitario para entrar desde la zona norte. El destino final de muchos de estos no era Costa Rica, era Panamá. Entonces, tendríamos que recibirlos en la zona norte, agruparlos,
trasladar ese convoy con todas las implicaciones para tránsito y demás hasta la frontera con Panamá y dejarlos que siguieran para allá. O cuando eran destino final Costa Rica, el llevarlos hacia las aduanas o los patios aduaneros para que ellos hicieran sus descargas y demás, y posteriormente se les da un plazo para salir. Esto fueron meses donde policías nuestros 24 horas moviendo convoy de un lugar a otro. Tuvimos dificultades que en algún momento colisiones entre ellos por las distancias en las filas o conductores que se durmieron. Tuvimos por ahí dos volconazos. Hasta dónde coordinar, hasta dónde debían detenerse estas personas para hacer sus necesidades fisiológicas, para alimentarse. Entonces teníamos lugares destinados para eso, coordinaciones con sodas o restaurantes para que solo en ese lugar pudieran alimentarse y después desinfectar, o baños solo para ellos, para que pudieran hacer sus necesidades, como decía, y después desinfectar. También aquí estuvo el tema de los GPS, que cada vehículo que tenía que hacer algún recorrido corto dentro del país, tuvieron GPS para que la fuerza pública, también la policía, le diera un seguimiento virtual al tema. El otro son los flujos migratorios. Como les mencioné, el tema de los flujos migratorios pues se detuvo al principio, sobre todo el tema de los haitianos, cubanos y personas del sudeste asiático que entran, como ya expliqué, por Sudamérica, atraviesan toda Centroamérica y llegar hasta México para pasar a los Estados Unidos. Tuvimos que hacer burbujas sanitarias con personas también. Les cuento un fenómeno que todavía estamos desarrollando. Resulta que en Panamá hay muchísimos nicaragüenses trabajando. Y cuando empezó el tema de la pandemia, todavía aún ellos querían regresar a su país porque ya no había trabajo. No podíamos permitirles, por el tema pandémico, transitar libremente por Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Ellos mismos contrataban autobuses. Esos autobuses, hacíamos una burbuja sanitaria desde la frontera con Panamá, y todavía se hace, y se entregan solo deteniéndose en un lugar, igual, para alimentarse, para las necesidades fisiológicas, y se dejan en la frontera con Nicaragua, donde Nicaragua los recibe. Entonces, policía de la Policía Profesional de Migración, haciendo este tipo de trabajos, que además del control migratorio, también haciendo convoys humanitarios. Entonces, en algún momento teníamos en las calles cruces de convoys de trailero, con convoys de flujos humanitarios, además de criminalidad organizada, narcotráfico, criminalidad ordinaria, y un desafío también importante. Bueno, y también una situación que se dio en el norte de nuestro país, que tiene que ver con el tema agro. Como ustedes saben, la mano de obra agrícola, en gran parte, un porcentaje muy alto, es de ciudadanos nicaragüenses que habitualmente ingresaban de forma irregular por las fronteras, y ahí se hicieron algunos clústeres de contagio. Recordarán ustedes, como empresas de tubérculos, empresas de frutas, y ahí hubo que desarrollar también una operación para proteger la frontera y para los nicaragüenses que ya estaban en el país trabajando en el agro, pues tener la certeza de que no estaban saliendo y entrando para evitar el contagio que pudieran venir desde sus países de origen. El tema de los operativos en la frontera sur y frontera norte, tuvimos que hacer un despliegue de policías en ambas fronteras con los kilómetros que ya les conté, y allí moviéndose importantemente el uso de la tecnología, el uso de nuestros aviones para tratar de hacer coordinaciones si se veía movimiento de personas, y eso pues complicado porque son muchos kilómetros, pero creemos que fue exitoso. Y además, recientemente, como ustedes sabrán, dentro de una pandemia, con una cantidad de manifestaciones sociales, básicamente bloqueos, muy fuerte, muy violenta, donde también tratando de cuidar a nuestros oficiales del contagio, tratando de velar por el derecho de los costarricenses al libre tránsito, tratando de velar por el derecho de las personas a manifestarse, lo cual también debíamos garantizar dentro de todas las complejidades. O sea, ya estamos en una situación compleja y además con situaciones también de ese nivel. Siguiente, por favor. Pues impacto, ahora vamos a ver el tema ya de la criminalidad como tal. Siguiente. Bueno, se nos desarrollaron algunos temas de los delincuentes son muy astutos y aprovechan algún tipo de circunstancias pues para estafar a los ciudadanos. Entonces, recuerdan ustedes que el gobierno estableció los bonos proteger,
que eran bonos para aquellas personas que habían perdido su trabajo o estaban en alguna situación de vulnerabilidad económica en razón de la pandemia. Bueno, los delincuentes aprovecharon esto para empezar a estafar personas, llamarlas y decirles que era de parte de Limas, de parte de Hacienda, como también está en alguna, en otra, en este mismo cuadro, en la parte abajo a la derecha. Le pedían datos personales, le pedían números de cuentas, claves bancarias, y lamentablemente, aunque eran personas, digamos, ya de todos modos con problemas económicos, procedían a estafarlos. O les decían, mire, usted para recibir un beneficio de una exención de Hacienda, llamaban empresarios, como estamos en tema del COVID, le vamos a hacer un descuentico en los impuestos que usted paga. Pero tiene que darme estos datos o tiene que hacer un depósito de un dinero para recibir un beneficio. Y bueno, aquí el tema de la resiliencia criminal se dieron una cantidad de estafas. De hecho, este fue uno de los delitos que más se presentó en la primera parte de la pandemia, ya que como veremos más adelante, los delitos contra la propiedad bajaron importantemente, pero el tema de los fraudes telefónicos o informáticos aumentó exponencialmente. Bueno, el traslado de drogas de servicio a domicilio empezamos a ver tratamos de no dejar los mega operativos de lado, pero realmente fue complicado. Entonces hacíamos combinaciones en los operativos de restricción vehicular sanitaria, pues para también chequear algunas cosas. Y empezamos a ver el traslado de droga de servicio a domicilio, que aunque no es nuevo, ¿verdad? Siempre a lo largo de la historia el tema de entregar droga a domicilio ha existido. Lo cierto es que se volvió la primera forma de trasladar droga. Y para esto, utilizando el tema de algunas franquicias de entrega de comida a domicilio, donde dentro del mismo servicio ocultaban esto para que la policía no los detectara. También es un fenómeno que vimos y que probablemente irá a quedar, porque le resulta muy conveniente a cierto tipo de personas. Bueno, en contrabando equipos de protección personal, empezamos a ver el ingreso irregular de mascarillas, de alcohol en gel, de alcohol en general, de jabones, por los diferentes puntos fronterizos, porque debido a la escasez y a la preocupación de los ciudadanos, las personas empezaron a utilizar este tipo de contrabando que les resultaba muy lucrativo y además venderlos en precios muy altos. Siguiente. Bueno, el tema de los delitos contra la vida, los homicidios dolosos, es un tema que creíamos que cuando iba a empezar lo de la pandemia íbamos a tener una disminución importante en este tema, y lo cierto es que no, este dato que vemos aquí es de enero a septiembre. El primer cuadrito donde dice 408 es que de enero a septiembre del 2019 había 408 homicidios, y de enero a septiembre de este año hay 411. De hecho, en este momento hay 6 homicidios más. Realmente el tema de los homicidios se mantiene muy similar, y el tema de la pandemia, que pudo haber ayudado en alguna manera a la disminución de delitos contra la propiedad, robos, asaltos, vehículos, etcétera, en el tema de los homicidios realmente no hay una disminución. La diferencia es poca, es probable que terminemos el año muy similar o con una disminución muy pequeña, pero no, o sea, vamos a decirlo en términos muy sencillos, los delincuentes siguieron matando, aprovechando circunstancias de que la policía está en otro tipo de actividades, y por sobre todo el tema de ajuste de cuentas, que es prácticamente el 50% de los móviles que ocurren en el país, siguió y sigue estando activo. Entonces ahí es un desafío, porque es con todas las problemáticas que ya vimos de atención, que la policía tuvo que dedicarse a otras cosas, y además el mantener temas como estos vigentes. Siguiente. Bueno, y el tema de delitos contra la propiedad, como ustedes lo pueden ver aquí, que es los delitos que más ocurren, el delito más común, más constante, que básicamente nosotros lo indexamos. ¿Y cuáles son los que aquí se ven? Bueno, asaltos, es decir, asaltos peatón a peatón, robo de viviendas, robo de vehículos, robo a vivienda y asalto a vivienda, robo a local comercial, hurtos, que son los delitos que más ocurren en el país. Como ustedes pueden ver aquí, en los meses de la pandemia, de marzo hasta julio, tuvimos una disminución importante. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, en los momentos más agudos, donde estuvo la restricción vehicular, el cierre de locales, ya sea de alimentación o de distracción, cerrados, y además de que no había turismo,
además que poco vehículo moviéndose en las calles, hizo que, y además de alguna medida, y también tenemos que decirlo, los operativos tienen que ver, hizo que estos meses se diera una disminución tan importante y tan significativa como que en estos momentos, aún, aunque en agosto y septiembre tuvimos un incremento leve, pero incremento al fin, tenemos en este momento una disminución de un 32%. Disminuir 32% los delitos contra la propiedad es muy significativo, un 32%, o sea, la tercera parte prácticamente de disminución. Eso no ocurre hace muchos años, tiene una relación con la pandemia, por supuesto, y con la labor policial, pero como ya lo vimos en la filmina anterior, en el tema de homicidios realmente no impactó de la forma que hubiésemos creído. Siguiente. Bueno, y en el tema de los incidentes en el 911, que aquí nos presenta ante otro tipo de fenómeno, se recibieron 647.204 llamadas hasta el corte de septiembre, donde las llamadas de las personas ciertamente siguen siendo por delitos, pero las personas llamaban también a reportar temas sanitarios. Yo en algún momento lo dije en la prensa, bueno, aquí como ustedes ven un 18% de incremento, donde personas llamaban muchísimo por el tema de escándalos musicales. Recuerdan que el tema de las aglomeraciones de personas, que solo se podían respetar las burbujas y demás, fue todo otro desafío, porque las personas, a pesar de la situación sanitaria, en algunas barriadas, sobre todo marginales, que parecía que no había pandemia o no hay pandemia. Entonces hacían una carne asada en la Alameda, sacaban las piscinas estas de inflar y hacían fiesta ahí en la Alameda, o un grupo de muchachitos del barrio que se ponían a tomar cerveza en una esquina, o alguien en un condominio que hacía una fiesta y llegaban 30, 40 personas que no eran de su burbuja. Entonces, todo esto implicó que muchísimo del trabajo se focalizara en esa línea. Muchísimas llamadas diciendo hay una fiesta en tal lugar, están aglomeradas estas personas, y bueno, eso nos representó un incremento de un 18%, llamadas que había que tratar de atender en su totalidad sin dejar de lado que había violencia intrafamiliar que atender, algunos delitos contra la propiedad que atender, y cuidar parques, cuidar playas. Entonces, el desafío era bastante importante. Siguiente. Bueno, el tema aquí para hablar es un poquito de crimen organizado. El narcotráfico, indudablemente, no para. No para, y la situación, pues, siguió sumándose, y los operativos... En el Ministerio de Seguridad Pública existe el Centro de Operaciones Conjuntas, que es un centro que opera 24/7, donde hay representación de todas las policías, está en el aeropuerto Juan Santa María, y lo que hace es que cada vez que se genera una alerta, ya bien sea aérea o marítima, por los radares o por información de inteligencia de los países vecinos, se tiene que desplegar los aviones radar que tenemos, o se tienen que desplegar las embarcaciones, los buques, las lanchas rápidas que tenemos, pues para ir a ver esa atención. Y que aunque en algunos de los meses, al principio de la pandemia, las alertas disminuyeron significativamente, lo cierto es que cuando ustedes ven estos números, por ejemplo, ubiquen su mirada en cocaína, vean que a este momento llevamos 38 toneladas de cocaína decomisadas en el 2020 y faltan dos meses y una semana para que termine el año y ya llevamos 38 toneladas. Nunca en la historia de Costa Rica se había decomisado semejante cantidad de cocaína, de droga. Es decir, que dentro de la pandemia se siguieron haciendo operaciones marítimas, se siguieron haciendo operaciones aéreas donde se decomisó droga en cantidades importantes, en contenedores. Y, por ejemplo, en algunas ocasiones lanchas rápidas que estaban tratando de cruzar nuestros océanos fueron interceptadas y nuestros oficiales de guardacostas tenían que aplicar el protocolo sanitario, que estos detenidos, muchos de nacionalidades sudamericanas, tenían que ser aislados. Pero bueno, aquí se demuestra que el trabajo no para. Vean ustedes en marihuana, ciertamente el año pasado decomisamos más marihuana que este año, y este año llevamos 10 toneladas y el año pasado fue 15 en total, creemos que vamos a superar ese número. Pero cuando ustedes ven el total del 2020,
casi estamos llegando a las 50 toneladas. En la historia del país nunca se ha decomisado semejante cantidad y este año pasará a la historia como el año que más droga se ha decomisado hasta el momento. Haremos todo lo posible para que el 2021 seamos efectivos en esa línea y podamos decomisar muchísima más droga. Siguiente. Bueno, esta es ya la última filmina. Con esto quiero decirles, y ya para terminar, que ciertamente la pandemia no ha terminado, que no hay una fecha donde nos digan que está próxima a terminar, que se están desarrollando el tema de las vacunas, y es cierto que existen protocolos, que los ciudadanos son más cuidadosos, pero ahí está la pandemia. Y siguen los retos y los desafíos, tenemos que seguir trabajando en los temas de delitos contra la propiedad, tenemos que seguir trabajando el tema de los homicidios, tenemos que seguir protegiendo a los ciudadanos en todas las líneas, tenemos que seguir luchando contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, el tema de las manifestaciones sociales que se han venido dando de forma violenta. Nuestros oficiales tienen que seguir adelante porque es lo que corresponde, es lo que nos corresponde a todos desde el ámbito policial y esperemos que pronto esto pueda terminar. Pero lo cierto del caso es que allí está, ahí sigue, y más o menos en estos 40 minutos, lo que quise presentarles un poco lo que hemos hecho, con virtudes y con defectos, con hierros y con aciertos. Lo cierto es que aquí estamos, tenemos que seguir trabajando y yo debo reconocer el trabajo de todos los cuerpos de policía, porque esto no es un trabajo de un solo cuerpo o de una sola persona. Eso es, don Mario, le devuelvo la palabra y quedo ahí a la expensa de cualquier consulta, con mucho gusto. Muchas gracias, don Michael. Sí, grandes desafíos en este año se dieron. Hay siempre a los expositores, tenemos dos o tres. Hay una que nos habla de la experiencia como tal, al haberla aglomerado a muchas policías, es decir, cuál es el sentir, digamos, ministro, el de haber trabajado con todas las policías que tiene el Estado costarricense. Sí, muchas gracias. Esa pregunta es importante. Al principio creímos que iba a costar, no más, pero realmente no costó nada. Por default, por un sentido de patriotismo, por un sentido de trabajo en equipo, por ese sentido policial de que al final todos somos policías y que teníamos un solo objetivo, se logró ver el trabajo de policías, por ejemplo, el OIJ trabajando con Fuerza Pública trabajando con Migración, Migración trabajando con las policías municipales de los diferentes lugares del país, comiendo juntos a pesar de la pandemia, durmiendo juntos, porque por ejemplo en el tema fronterizo tenían que compartir habitación, tenían que salir a caminar en el día, gente más experta en unos temas que en otros, compañeros muy buenos para caminar, compañeros muy buenos para analizar. Entonces, me parece que esto nos genera algo para el futuro. Si realmente el país debería tener una sola policía nacional, porque esto realmente hizo que nos uniéramos todos. Entonces, yo puedo decir que esa experiencia fue muy positiva, porque todos los compañeros trabajaron juntos y lo hicieron pensando en el país y pensando en los ciudadanos. Sí, otra pregunta que es muy recurrente dentro de las personas es el tema de toma de huellas. Entendemos que está habilitado el proceso de huellas. Sí, efectivamente, tal vez es importante aclarar, no está con el mismo flujo, don Mario, de la prepandemia. Tenemos que ser sinceros, porque el hecho de que un compañero nuestro, oficial nuestro, tenga que manipular, y aquí voy a poner mi mano para poder tomar huellas, tienen que hacer acciones como estas, pues debe que protegerse con guantes, con manga larga, hay que protegerse el cubreboca, la persona cuando ingresa tiene que cumplir todo el protocolo, y hemos hecho algunas actividades regionales, donde se han ido a tomar huellas a provincias, se han tomado huellas aquí en San José. Lo cierto es que con sinceridad no estamos al mismo ritmo, pero sí está abierto con alguna dificultad, con cierta lentitud, pero bueno, poco a poco iremos mejorando el servicio porque yo sé que es necesario y muchas personas lo requieren. Y una última pregunta que también nos hacen personas es el tema de la violencia doméstica.
¿Cuál fue el comportamiento durante la pandemia, el tema de la violencia doméstica? Justamente hoy lo estuvimos hablando con el viceministro Eduardo Solano, que es el que tiene encargado en el ministerio el tema. Los primeros días o los primeros meses, básicamente marzo, abril y mayo, que fueron los momentos de mayor confinamiento, los números se comportaron muy similares. Los números estuvieron muy, muy similares en el tema de violencia intrafamiliar, es decir, las alertas que entraban por el 911 se mantenían con números que, debo decirlo, no son números satisfactorios. El tema de la violencia intrafamiliar en Costa Rica es un problema. De hecho, los crímenes por violencia intrafamiliar este año, básicamente los femicidios, tienen un incremento que no nos gusta, no nos agrada, es tremendo, es triste, bueno, no sé cómo expresarlo. Pero el año pasado una disminución comparado con el 18 significativa y este año probablemente cerremos con un aumento. Pero al principio no hubo muchos casos y se ha mantenido con números muy similares con una tendencia leve al aumento. Muchísimas gracias, señor ministro. Le agradecemos el aporte que ha dado al colegio y a todos los agremiados y público en general durante la tarde de hoy. Sabemos de muchas ocupaciones que le asisten de tal manera de que el haber emitido al colegio y a los agremiados escucharle realmente es un privilegio. Muchísimas gracias, don Michael, por la ponencia. El Colegio de Profesionales en Criminología es al servicio de todos los ciudadanos. Y nos gustaría pues que nos sigan acompañando en todas las redes sociales y por el canal de YouTube. A todos, muchísimas gracias. No sé si tiene unas palabras de despedida, don Michael. No, muchas gracias a todos. Bueno, primero felicitar al colegio por el 10º aniversario. Eso es importante. Gracias por los ratitos que aquí nos escucharon. Espero que haya sido satisfactorio y gracias a usted, don Mario, por la invitación. Y pues ahí quedo a la orden en algún otro momento del futuro para hablar de alguna otra temática importante. Saludos cordiales. Definitivamente que le vamos a tomar la palabra y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales y en el canal de YouTube del colegio. Gracias y buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como CPCCR1-bajo, en YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Y en Instagram como CPCCR-bajo. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.